És el moment de eh, convidar els stars de la sessió d'avui. Quiero invitar a que suben por favor, a los ponentes de hoy, eh, que son Javier Fuentes, eh, José Alayón, Patrick Hurley y José María Riva, por favor. Doncs eh, la sessió d'avui, eh, la sessió d'avui, se plantea un poco como la continuació. Si habéis estado en la sessió anterior, donde hablábamos de financiación alternativa, distribución alternativa. Cuando Patricia nos planteó a los que formamos parte de esta sesión, los coproductores, nuevamente Catalan Films, SD, Creative Europe Desk, Get Institute, la idea era ir a buscar a la audiencia. Con ello empezamos a buscar diferentes operadores que pudieran dar diferentes versiones, de diferentes perspectivas de cómo lo hacen para conseguir su público y cómo distribuir en ese público, de manera innovadora, eficaz y dentro del circuito de lo que las, el, el producto necesita. Es por ello que nuestro primer ponente es... Javier Fuentes. Javier Fuentes hasta hace poco uh, dirigía el CENDEAC, uh, donde desarrolló y concibió Fisuras Fílmicas, una excelente iniciativa en colaboración con la Filmoteca Regional Francisco Rabal y la Universidad de Murcia. Es un proyecto que se inició en el 2011. Eh, con el propósito de incentivar el estudio, el debate y la proyección de películas situadas en las fisuras del cine hegemónico. Desde el anuncio eh, pues, eh, se, se esforzó en presentar y exponer nuevos modelos conceptuales, narrativos y temporales en compañía de los mismos realizadores. Fisuras Fílmicas, para los que conozcáis el proyecto, que ahora nos va a contar, se estructura desde la base de cuatro objetivos fundamentales, con el propósito que el estudio y el análisis de cada película proyectada se pueda desarrollar de una manera minuciosa. Por lo tanto, aquí el punto de arranque para haceros un poco el storytelling de la sesión estaría directamente anclado con la creación. Bienvenido Javier, a el, your time, go ahead, bienvenido y por favor. Muy bien, pues. Eh... Muchas gracias, muchas gracias a, al festival. Eh, la verdad que es un, bueno, como siempre, una, una enorme satisfacción poder compartir ideas, poder compartir experiencias eh, en un contexto de este tipo con mis compañeros de mesa. Esperemos que, que a partir de, la, de las ideas o de las nociones que podamos ir trayendo a colación, en entre todos y entre todas podamos. Eh, Dar pasos hacia adelante. Yo creo que eso es eh, quizá lo más importante de una jornada como esta y de experiencias como la que ha sido fisuras fílmicas. Ha señalado muy bien, yo he sido el director del CENDEAC, concretamente hasta hace 15 días, y eh, concebí en, en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia un proyecto que, bueno, cuando lo iniciamos en realidad era una aventura, eh, era una apuesta que ahora voy a describir. Y que realmente con el tiempo, en muy poco tiempo, en tres años aproximadamente, se llegó a convertir eh, en uno de los lugares referenciales para el análisis, el debate, la discusión y la comprensión de un cine que está eh, situado en lo que nosotros llamábamos las fisuras del cine hegemónico. A nosotros lo que, lo que nos preocupaba y lo que nos interesaba era precisamente, eh, lo describiré ahora, hacer un análisis de ese, de ese tipo de cine. Mm, voy a hablar así de unas, de unas cuantas cosas. En primer lugar, eh, ¿qué significa esta, esta cuestión de que un proyecto de este tipo en solo tres años se haya convertido en muchos contextos, vamos, en contextos de América Latina, muchos directores nos estaban mandando sus películas, han venido muchos directores latinoamericanos, de Colombia, de Chile, de Perú, eh, insisto, en muy poco tiempo. ¿Qué, qué es lo que consiguió o qué, qué características tenía fisuras fílmicas que fue capaz de tener ese atractivo para los cineastas y que al mismo tiempo fue capaz de ir haciendo crecer el público interesado en una ciudad pequeña como Murcia por un cine que realmente está muy en los no me gusta tanto aunque mi amigo Diego es el que lleva el proyecto Márgenes pero yo siempre me gustó más lo de idea de las fisuras. Esa, ese cine que está un poco en un lugar del marco del mundo del cine, pero que rompe también con determinadas estructuras de las modas o, digamos, de las formas más normalizadas del cine. ¿no? Pues bien, eh, yo creo que lo que consiguió que Fisuras Fílmicas eh, se convirtiesen en un espacio atractor, tanto de público como de los cineastas, fue el modelo que pusimos en marcha. Yo vengo, eh, mi hermana es cineasta, vengo del mundo del cine, mi cuñado también es cineasta. Digamos que desde hace muchos años conocía la experiencia que los cineastas, eh, digo para que lo conozcan, eh, el director de Edificio de España, digo como ha sido una película muy conocida, Víctor Moreno, es mi cuñado, quiero decir, que conozco desde hace muchos años el mundo del cine muy desde dentro. Conozco, digamos, cuál es la experiencia que se desarrolla en, en los festivales en la distribución, pero muy desde el ámbito del director. Al mismo, no conocía tanto la experiencia de los públicos. Eh, una de las cosas que me, me acuerdo que me contaban tanto mi hermana como, como Víctor era la dificultad que a veces existía para tener o desarrollar análisis profundos, eh, discusiones extensas, eh, procesos, digamos, de profundización en el trabajo que habían realizado. Partiendo de esa idea ¿no? de que en el fondo un cineasta, un director de cine, una directora de cine, cuando realiza un trabajo, cuando realiza un proyecto, está en realidad, y lo sabemos, ¿no? decidiendo cada plano, decidiendo cada segundo si lo introduce en el montaje final o no, tomando una cantidad de decisiones enormes para llegar a comunicar, tanto estética como afectiva, como discursivamente algo a los espectadores, nos parecía que era necesario conformar un, un ámbito en el que no fuese solo la exhibición, sino que fuese también la reflexión. En ese sentido, el hecho de que yo fuese el director de un centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo, es decir, un ámbito de, de estudios avanzados, convertía eh, el, el centro en un lugar perfecto para eso. Y entonces concebimos, insisto, un proyecto como Fisuras Fílmicas, que básicamente lo que trasladaba era del ámbito de la velocidad que yo creo que es quizá uno de nuestros lastres más importantes para el tipo de cine que a nosotros nos interesa, al ámbito, digamos, de la profundización. Esto quiere decir que nosotros eh, lo que desarrollamos era un proyecto que duraba para una sola película dos días. Es decir, le dedicábamos dos días enteros a una película, a una sola, a un solo trabajo. Eh, proyectábamos la película en la Filmoteca Regional. Había luego un debate muy pensado y muy preparado a priori que duraba en torno a una hora y media, una hora, una hora y media podía durar. Quiero decir que estamos hablando prácticamente de un revisionado entero de la película para poder eh, analizarla, desentrañarla, desvelar, digamos, aquellos aspectos que el director o la directora había construido y había puesto ahí, pero que muchas veces en el día a día de las proyecciones un poco más aceleradas quedan al margen. Al día siguiente desarrollábamos una entrevista, una entrevista a partir digamos del debate del día anterior, una entrevista que duraba una hora y que se colgaba en YouTube, podéis ver unas cuantas en el canal el canal Cendeac de YouTube, ahí encontraréis entrevistas de una hora. Muchos directores y muchas directoras me han señalado que en realidad esa entrevista era la entrevista que más había profundizado en su película de todo el recorrido que habían realizado con ella. Hace poco cuando salió digamos, mi destitución del CENDEAC, algunos de ellos y algunas de ellas tuvieron la generosidad, también lo podéis encontrar en YouTube, y la amable, el amable gesto de mandar video proyecciones en las cuales explicaban lo que había sido su experiencia en el CENDEAC y en fisuras fílmicas. Algunas caras las veo por aquí, incluso están hoy entre, entre el público. Fernando Franco, el director de La, de la Herida, eh, fue el primero en mandar ese vídeo y señalaba precisamente esto, ¿no? Eh, él, después de todo el recorrido con la película, tenía la sensación de que Fisuras Fílmicas había sido posiblemente uno, si no el más, no recuerdo si dice el más, pero da igual, quiero decir, uno de los sitios donde en realidad se había desvelado, desanalizado su película muy a fondo. En definitiva, eh, insisto, la proyección, el debate... A continuación, una sesión de, de entrevista y una clase magistral el segundo día por la tarde donde se volvía a insistir sobre la película, se volvía a trabajar la película. Esto, si os dais cuenta, en realidad lo que, lo que buscaba es lo que era el concepto inicial del proyecto, es decir, no buscar tanto la velocidad, muchas proyecciones, sino insistir y persistir en la relevancia que un producto cultural... Una obra cinematográfica que me gusta más, aporta a la sociedad. Es decir, cada cineasta, cuando construye una película, está aportando un mensaje, está aportando una propuesta que está profundamente llena de contenido, está profundamente llena de sentido. Yo creo que en ese, en ese sentido, valga la redundancia, una cuestión clave por lo que, y ahora voy al tema de los públicos, Fisuras Fílmicas consiguió en solo tres años, y en una ciudad como Murcia, no lo olvidemos, que una ciudad de 200.000 habitantes y no precisamente un espacio donde la vanguardia sea el ámbito más eh, constante. En ese entorno conseguimos que de públicos de 8, 9, 10 personas, para cine como eh, los materiales de los hijos, películas de Luis Escartín, etc., en las últimas sesiones, que fue la 30 sesión o la 30 sesión, con la película eh, sobre el 4F que se ha proyectado estos días aquí, conseguimos una media aproximadamente de 60, 70 personas. Quiero decir, todos los meses, Fisuras Fílmicas se desarrollaba el último miércoles de cada mes y el jueves, todos los meses una media de 50 o 60 personas asistían a la filmoteca, se quedaban al debate, etcétera, etcétera. ¿Qué conseguimos con eso? Yo creo que aquí introducimos un elemento que para mí es muy importante para el tipo de cine que a nosotros nos interesa. No tanto la idea de públicos como la idea de comunidades de interés. Es decir, se fue conformando, conseguimos ir articulando personas, gente que tenían un profundo interés en aprender, en debatir, en analizar las propuestas culturales de determinados agentes que en este caso eran directores de cine. Esto, de alguna manera, crea lo que en términos más comerciales algunos llamarían fidelización. A mí me interesa más la idea de comunidad, es decir, de grupos de gente que comparten intereses, comparten formas de debatir, se preocupan por determinados problemas. En ese sentido, eh, el proyecto fue verdaderamente eh, extraordinario, no puedo, decir, no puedo decir otra cosa. Y en ese sentido. También creo que cuando estamos hablando de este tipo de cine y hablamos de público, creo que habría que diferenciar, indudablemente hay que tener en cuenta las dos eh, cuestiones: la cantidad y la cualidad, el valor cuantitativo y el valor cualitativo. Desde mi punto de vista, eh, yo, claro, dirigía un centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo. Quiero decir, mi preocupación principal no era cuánta gente entra. Si bien no era una cuestión irrelevante, como acabo de señalar, me preocupaba que cada día más personas fuesen formando parte de esa comunidad de intereses. Pero me preocupaba muchísimo más, o nos preocupaba muchísimo más, el, la cuestión cualitativa. Es decir, que realmente el público que asiste está produciendo conocimiento, está potenciando sus posibilidades cognitivas, lingüísticas, discursivas, y en el fondo está interiorizando un auténtico desarrollo cultural. En ese sentido creo que no se debe de confundir, yo claro, siempre tengo estas cuestiones que a veces chirrían, a mí no me convence nada la introducción de la cultura dentro de la lógica de las industrias culturales, porque finalmente lo cuantitativo se acaba comiendo por completo a lo cualitativo mientras que al revés, la defensa de la cultura lo que intensifica es el valor de la cualidad del discurso, la complejidad, la dimensión crítica, la dimensión torsionadora de la realidad. En ese sentido, insisto, el proyecto Fisuras Fílmicas, si consiguió unificar cualidad y cantidad, desde mi punto de vista fue insistiendo siempre en la calidad y en la cualidad. ¿Qué tipo de debates se hacen? Porque las personas que asistían, insisto, fueron integrando iban íbamos íbamos porque yo me incluyo integrando esa posibilidad del discurso del debate etcétera etcétera en ese sentido y hablando de, de públicos o de la gente de la comunidad que conformábamos el proyecto fisuras fílmicas me gustaría señalar una de las cuestiones que me parecen más importantes y quizá uno de los grandes problemas desde mi punto de vista que ha tenido la cultura o que tiene la cultura ahora mismo que es el cierre sobre sí misma la, la, digamos, eh, el enclaustramiento del ámbito cultural en torno a sus propios problemas. Si hay algo que nos hacía sentir muy satisfactorios en el proyecto, muy, muy contentos en el proyecto o muy satisfechos, era que había todo tipo de público. Es decir, el proyecto Fisuras Fílmicas no estaba destinado en absoluto para el público especializado en cine sino que integraba, digamos, tenía como una de sus cuestiones clave que asistían médicos, abogados, expertos, informáticos, arquitectos, eh, etcétera, etcétera. Obviamente expertos en cine, Alguno de los mayores expertos en cine, uno de los mayores expertos en el cine independiente de Warhol a nivel mundial, que vive en Murcia casualmente, era un habitual de fisuras fílmicas y hoy uno de los miembros más activos de la plataforma para pedir explicaciones por el cierre de un proyecto de este tipo. Eh, ¿Qué querría decir con eso? Porque me gustaría, ya que vamos a tener un, un debate luego, eh, señalar quizá algunas cuestiones para, para el debate. No, esta idea de la cantidad como cuestión fundamental a, a, a tener en cuenta o la calidad o la cualidad, quiero decirse, debemos pensar en desarrollar formas de trabajar que lo que vayan haciendo es una integración real de este tipo de cine. Y este tipo de cine es muy relativo, porque aquí seguro que en este tipo de cine podemos incluir un abanico descomunal en el cual seguramente incluso ni siquiera tendríamos acuerdos sobre lo que es interesante o lo que no, pero eso ya es otro, otro tipo de debate. Pero desde mi punto de vista, la cuestión cualitativa, debemos trabajar para que nuestras preocupaciones cinematográficas vayan, haciendo, vayan calando digamos, en diferentes contextos sociales. ¿Creará eso realmente un interés, quizá no mayoritario, pero sí no tan minoritario, dentro de los contextos sociales? Es decir, ¿creará eso una dimensión de, no me gustan estas palabras, pero demanda? ¿eh? De, de búsqueda de ese tipo de cine, de solicitud de este tipo de cine como para que los cineastas puedan vivir, los productores puedan desarrollar los proyectos sin que sean necesariamente deficitarios, las salas puedan mantener niveles decentes de beneficio, etcétera, etcétera, o debemos buscar solamente la línea de la cantidad y, por tanto, caer en el riesgo profundo de ir distorsionando el tipo de cine que se está realizando. Desde mi punto de vista es muy importante y, en ese sentido, lanzo otra cuestión que creo que es clave, que es que el cine, que más o menos entiendo que con su, con su heterogeneidad se va a defender aquí, se defiende aquí, el cine que se defiende en la alternativa. Creo que los proyectos no deben de olvidar nunca a aquellos agentes sociales que trabajan en campos que no son el nuestro, el mío no es necesariamente el del cine, porque en el que hacía muchos otros proyectos de ensayo, etcétera, etcétera, pero digamos el nuestro hoy, que es el del cine del que hablamos aquí, sino que precisamente se tiene que abrir a otros ámbitos, a la universidad, al campo de la sociología, de la antropología, del derecho. Quiero decir, al final las películas hablan de problemas reales, abordan cuestiones de conflictos reales, no son conflictos del ámbito cinematográfico, sino que en realidad es necesario, por tanto, que los espacios que desarrollan este tipo de proyectos desde el cine generen contactos, y vuelvo a insistir, con la universidad, con filmotecas, obviamente, con colegios, con festivales, con centros de documentación, con bibliotecas públicas. Es decir, crear redes que no solo queden en un campo cultural concreto. Desde mi punto de vista, esto es una cuestión crucial si se quiere que nuestro ámbito de reflexión, insisto, el cine, adquiera una pregnancia dentro de nuestra, dentro de nuestra sociedad. Eh, básicamente, eh, como tenía 15 o 20 minutos, no sé si me queda algo más de tiempo. Luego podemos... Uno, dos. Uh, no, quería, no quería interrumpirte porque como no está Virgit, aunque mi director se ha alargado un poquito, siempre os cedo esos minutos de Virgit, con lo cual estás on time prácticamente. Vale, perfecto. Eh, ¿cómo, cómo, para contaros un poco cómo, cómo conseguíamos nosotros en fisuras fílmicas... Eh, desarrollar, por ejemplo, algunas de esas cuestiones. ¿no? En primer lugar, desde mi punto de vista, eh, creo que los debates en el campo del pensamiento, del debate cinematográfico, etc., tienen que ser extremadamente inclusivos. En esto, eh, esta palabra, que también está muy de moda en el campo cultural, ¿no? que es la mediación, juega un rol absolutamente fundamental. Es decir, creo que... Eh, una cuestión que bueno, yo desde niño en Madrid ¿no? he vivido mucho es el gran temor que tenemos a hablar en público. Eh, aquí en la alternativa no sé si ocurre, pero nosotros en Fisuras Fílmicas intentamos que el público se sintiese profundamente cómodo a la hora de hacer sus diagnósticos sobre la película que habían visto. Por un motivo, no porque queramos ser muy democráticos así de palabra, sino porque en realidad nos fuimos dando cuenta de que precisamente las miradas heterogéneas de cada espectador ante la película aportaban en, diría que el 95%, siempre hay algún disparate normalmente el que decía yo, pero eh, en un porcentaje altísimo los diagnósticos, los análisis, las lecturas críticas, las reflexiones sobre las películas, cuando las personas que la ven se sienten cómodas para hablar, suelen venir de sus propias experiencias personales. Suelen venir de sus campos de trabajo, suelen venir de sus, de sus vivencias. Y era muy, ha sido muy interesante ver cómo se abrían lecturas que no pertenecían al campo en el que habitualmente nos movemos, donde al final los discursos son muy cerrados, muy endogámicos, muy repetitivos. Es muy interesante cuando de repente ves una película como la de Fernando Vilches y a lo mejor hay un profesor de historia, no sé si fue en tu caso, un profesor de historia, uno de los grandes expertos en violencia en el contexto latinoamericano, concretamente en la violencia en Colombia durante la época dura del narcotráfico y muy conocedor del mundo del horror del narco, de los narcoestados o del narcoestado mexicano y de la semiguerra civil encubierta en la que vive México hoy en día, un experto, digamos, en este campo, era uno de los más habituales del proyecto y hoy otro de los grandes defensores de la plataforma que está contra la, no sabemos aún si, desaparición de un proyecto como este. Sus lecturas de las películas de repente eran como microclases, cuando analizaba la película de Fernando o cuando de repente hacía el análisis de una película maravillosa como En lo Escondido de Nicolás Rincón Guille, una película sobre la violencia de la paramilitar en Colombia durante los años 2000. De repente te dabas cuenta que habías terminado la película. Y asistías a una microclase de 5, 6, 7 minutos que te hacía ver otra película. Entendías problemas que tú habías estado viendo en imágenes que el director posiblemente conocía, pero que no estaban dichos en la película y que de alguna manera se reabrían, se desplegaban casi como un abanico con esas intervenciones. Puedo decir el caso de este historiador, pero podría ser un abogado, podría ser un sociólogo, una socióloga. Es decir, desde mi punto de vista ese proceso, pero es que había, y aquí hago, a, acabo de hacer señal, no, acabo de señalar gente que viene otra vez del campo de la cultura, pero es que había estudiantes, había gente que no pertenecía a ningún sector de este tipo que volvía a hacer aportaciones que permitían relecturas de la película. Yo creo que esto es absolutamente crucial si realmente nos tomamos en serio, si realmente respetamos, si realmente le damos valor en el mejor sentido de la palabra, a los proyectos cinematográficos, a la cultura y a los procesos de conocimiento colectivo, esta cuestión de abrir la posibilidad del discurso, no jerárquicamente, sino colectivamente, desde mi punto de vista, no es la teoría la que me lo dice, sino la práctica del análisis del proyecto después de tres años, es extremadamente enriquecedor. En ese sentido, yo abogaría... Por eh, insisto no obsesionarnos con la cuantificación, sino obsesionarnos por el proceso de la cualificación, cómo nosotros cualitativamente potenciamos nuestra propia capacidad discursiva, insisto, cognitiva, afectiva, etcétera. Solamente un, un mini detalle eh, que no me parece baladí, siempre lo cuento como una cuestión que parecería anecdótica, pero en absoluto lo es después de cada sesión de fisuras fílmicas al terminar digamos el día de la proyección la primera noche o la clase magistral la segunda noche había una... otra actividad más casi que era que todos y todas las que quisiesen podían venir a tomar una cerveza o a cenar. obviamente como institución pública cada persona paga sus gastos pero estaba abierto a que todo el mundo viniese con el director o la directora esto puede parecer una cosa anecdótica, bueno, tomar una cerveza. Yo creo que no. Es decir, creo que uno de los grandes aspectos que han hecho de fisuras fílmicas una comunidad de gente, que ha hecho que realmente la gente se sienta cómoda, que quiera participar, que quiera asistir, que no quiera faltar, ha sido el hecho de poder seguir hablando de cine en otro contexto. Es decir, expandir, diseminar los problemas que habían estado dentro de la sala o dentro de la clase al ámbito de la vida cotidiana, del charlar sin más. Yo creo que esto ha hecho, insisto, en que la gente se sienta muy identificada con el proyecto, pueda hablar, porque a pesar de que lo hacíamos muy abierto, hay gente que no se atreve a hablar en público, pero sí se atreve a hablar con el director o con la directora después de la sesión, charlando ya de tú a tú con una cerveza. Y vuelvo a insistir, repotencia, aviva el interés y la preocupación por el cine. Solamente para, y ahora ya sí que cierro, todas estas cuestiones eh, para mí eran muy importantes. Eso tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con la comunidad cuerpo a cuerpo, es decir, de estar juntos, debatir, conocer y aprender. Pero a nosotros nos preocupaba también qué ocurría fuera de Murcia. Es decir, cuando uno hace un proyecto de este tipo, cuando uno invierte dinero público en desarrollar este tipo de proyectos, también le preocupa que, aunque haya o vayan 70, 80 personas, ¿qué se puede realizar, qué se puede aportar para que otras personas que no están esos días ahí lo puedan vivir? En ese sentido, y es la parte digamos, más intelectual o más fuerte a nivel digamos, de centro de documentación que hacíamos, desarrollábamos unas extensas guías de lectura que servían previamente y luego quedan en la página web del CENDEAC para que quien las quiera a ver posteriormente eh, con los textos sobre el director o la directora, con entrevistas, etcétera, etcétera. y a eso las subíamos, las entrevistas insisto, las podéis ver en el canal Cendeac de youtube, las entrevistas con sergio oxman, creo que está con los hijos, con víctor moreno, con nicolás rincón guille, con teresa redondo, la cineasta chilena. bueno, de momento había como ocho, nueve. estábamos trabajando en las siguientes. Y ahora, de momento, está, está el tema parado. Yo creo que esta cuestión de que esos debates se lleven en el tiempo, porque quedan colgados en la red para siempre, y en el espacio, tenemos visionados en Colombia, en Chile, etcétera, etcétera, creo que es otra manera de expandir y diseminar el conocimiento y el análisis de estas películas. No sé si ahora ya. Ahora sí. Ahora ya es ahora sí. Um, déjame que después tenemos tiempo en, el, en el, la mesa redonda. Pero eh, de tu presentación, eh, quizás lo que más me ha gustado es cómo este método es absolutamente exportable, porque lo has presentado muy bien, para lo que hicimos aquí el lunes en, en el Festival de la Alternativa, el programa media al cual represento, que es eh, desarrollo de audiencias y educación en la imagen. Eh, hablaremos de eso porque yo creo que ahí tendrías continuidad en el proyecto de una manera paneuropea. <laughs>